Exactamente, pudo haber sido solo protocolo. Estoy seguro que parte de nuestro presidente no lo fue. Nuestro presidente más una vez ha presentado, nos ha transmitido que su deseo es llevarse con todas las naciones del mundo, siempre sobre la base de respeto a nuestra soberanía y un trato equitativo entre ambos lados. En cambio, no sé cuáles eran las intenciones, si fue algo por simplemente una doble moral o un trato protocolar de parte del presidente Obama. Ojalá y no fuera así, ojalá fuera y una estrechada de mano que cambiara la historia, un cambio que se requiere, que ya tanto se espera y es necesario para el pueblo y para el sistema de gobierno de los Estados Unidos. Ya este es su último mandato y por qué no ser el presidente que cambió la historia, que levantó el bloqueo contra Cuba, que puso fin a todas las guerras que han llevado a cabo uno tras otro los gobiernos norteamericanos, que excarceló a los 5 héroes, haciendo alusión a su premio Nobel de la Paz y a su derecho como presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué no puede ser él ese presidente? ¿Qué más quisiéramos nosotros que eso? Que ese estrechón de mano fuera real, fuera un gesto de amistad, un gesto de solidaridad con el pueblo cubano. Por supuesto que eso siempre lo vamos a entender, siempre y cuando, como lo dije, sea sobre la base de respeto mutuo y el respeto a la soberanía que ha alcanzado el pueblo cubano hasta hace 50 años. Existía una injerencia yanqui en Cuba y Cuba siguió el camino de decidir por su futuro, de ser soberano. Y es algo que siempre les ha molestado, pero no tiene por qué molestarles, en fin, es nuestro terreno, es nuestro territorio, es nuestro país, podemos hacer lo que queramos. Y vivimos felices de la revolución que damos a cabo, ellos no tienen por qué intervenir en eso. Este es mi primer viaje porque sabemos que el imperialismo hace todo lo posible para dañar la integridad de la revolución, para dañar a nuestro pueblo, para hacernos sufrir. Y por miedo a una represalia, como ya era un caso que había perdido con tener ese niño, entonces por miedo a que hiciera acciones en contra mía, no me habían dejado, por lo pequeño que era, salir de Cuba. Ya ahora sí, como soy más grande y como también es un país hermano, tenemos seguridad que en Ecuador no sucederá nada, lo hacemos así para que sea ya extender la voz de Cuba por el mundo. Ya era el momento de poder salir y un poco que expresarle al mundo lo que sentía, lo que pensaba y el respaldo que le hago a la revolución cubana, Fidel, y también, por supuesto, los movimientos progresistas que están surgiendo en el mundo. En Cuba, vamos a partir de que en Cuba no se me agrede tanto como aquí. Agredirle en el sentido de que me deja más bien vivir una vida de un joven natural, un joven común. Simplemente lo que se me topa en Cuba es el pueblo, que es el que vivió esa etapa y entonces todos quieren conocerme y entonces dan sus lazos de amistad porque me hicieron parte de su familia. Pero aquí también han sido muy buenos los lazos de amistad. El pueblo ecuatoriano ha sido muy cálido, ha sido muy solidario. Yo no tenía idea de cuán grande había sido esta lucha, pero estando aquí me he dado cuenta que hasta el pueblo ecuatoriano se sumó y pueblos de todo el mundo se sumaron a esta lucha porque yo regresara junto a mi padre. Es importante el apoyo que nos han dado en cada lugar que llegamos. Hay un ecuatoriano que nos dice, ay, yo estudio en Cuba, o que nos dice, voy a Cuba, voy a Fidel, y es bonito sentir este apego a la revolución cubana. También yo pensaba que mi historia no era tan conocida, pero bueno, me he dado cuenta que si es conocida, es algo que me dieron los americanos, un poco
me dieron esa fama. Y yo me gustaría a veces pasar de desapercibido, pero también es mi compromiso y mi deber responder a todo al que venga a verme y darle un trato afable y ayudarle en lo que pueda, porque en fin, la comunidad internacional se buscó en esta lucha y me apoyó. Y yo lo que puedo hacer es que siempre que exista una causa justa, ayudar a esta causa. En parte, ella se vio manipulada por el que en ese momento estaba con él, el que en ese momento era su compañero. Era un compañero que era parte de estos sectores, era un delincuente más, era una persona baja, que hasta incluso los recuerdos que tengo era que la maltrataba. Y no tengo la claridad para decirlo, pero era muy joven, era muy pequeño. Pero considero que tal vez hasta incluso fue obligada por él a ir para allá. En cambio, si no fue así, el recuerdo que tengo de ella es que fue una buena madre, de que supo representar a su hijo y de que me dio el cariño que necesité. Pero de su deseo haber sido ir a Estados Unidos, también estoy seguro que ella nunca tuvo nada en contra de la Revolución Cubana y contra la dirección del pueblo cubano. Su deseo era tal vez eso que le decía de una mejora económica por producto de ese bloqueo y esas leyes injustas que se nos imponen.